La Torre de Shanghái es uno de los rascacielos más elevados que existen en China, teniendo alrededor de 128 pisos y 632 metros de altura y una superficie de 420.000 metros cuadrados. Hoy en día es conocido como el rascacielos más alto de China y el segundo rascacielos más alto del mundo, superado únicamente por el Burj Khalifa de Dubái. Esta torre es vista como parte del urbanismo vertical de Shanghái, su diseño está hecho para abrazar y estimular la vida de la ciudad. No obstante, a diferencia de los otros parques que se extienden de forma horizontal por la zona, esta torre ofrece espacios de reuniones verticales, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Los modelos de planificación hechos para la zona financiera fueron realizados en el año 1993, en los mismos se pueden ver planes de tres grandes rascacielos uno junto al otro. Dichas construcciones que ya han terminado, las cuales son, el edificio Jinmao, que fue finalizado en el año 1998, el Shanghai World Financial Center concluido en el 2008, y la Torre de Shanghai en el año 2015. Luego de la amplia selección de diseños entregados por numerosas compañías de arquitectura, dos propuestas de diseño fueron elegidas para el año 2008, ambas propuestas establecían una altura de 580 metros. El diseño innovador elegido tiene la particularidad que su estructura da giros a medida que se asciende y además estaba rodeada por una pared de vidrio exterior. El 29 de noviembre del 2008 se dio a cabo la celebración que daba comienzo a la construcción, luego de que se finalizó su edificación, la torre de Shanghái pasó por la prueba de impacto ambiental. Fue necesario para su levantamiento el utilizar técnicas sostenibles para hacer que este edificio fuera más agradable con el medio ambiente y así poder reducir el uso de energía. Toda la construcción de la torre finalizó en el año 2014, pero su inauguración se dejó para el siguiente año. De una misma manera, también es un rascacielos antisísmico, teniendo la capacidad de soportar un terremoto de hasta 9 grados o más, esto como parte de la novedosa y tecnológica ingeniería y arquitectura china. La torre se encuentra organizada en nueve edificios cilíndricos apilados uno encima del otro. La capa interior de la fachada de doble piel tiene la función de encerrar los edificios apilados, mientras que la fachada que está al exterior genera la envolvente del edificio, dando un giro de 120 grados mientras que se levanta y le da al edificio su forma curva tan característica. Los espacios que se encuentran entre estas dos fachadas dan origen a nueve jardines elevados. Al igual que las plazas cívicas de las ciudades tradicionales, dichos jardines cumplen la función de permitir la interacción y ser un sitio en donde se pueda dar una reunión de la comunidad, incluyendo restaurantes, cafés y tiendas a lo largo de un paisaje exuberante. Por medio de los jardines, este edificio se encuentra envuelto en espacios públicos. Las estrategias sustentables se pueden percibir en el interior del diseño de la Torre de Shanghái. Al poseer una fachada tipo cono, la textura y la asimetría de trabajo en colaboración, hechas con la intención de disminuir las cargas de viento sobre el edificio en un 24%, ofrecieron un ahorro de aproximadamente 58 millones de dólares en materiales de construcción en general. Al mismo tiempo, puesto que sus fachadas tienen vidrios tanto en su interior como en su exterior, se permite el paso de luz natural, lo cual contribuye a la reducción de emplear luz eléctrica. La piel exterior de la torre también funciona como aislante del edificio, disminuyendo el consumo de energía para calefacción y refrigeración. El parapeto en espiral de la torre se encarga de recoger el agua que proviene de la lluvia y se emplea para los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Las turbinas eólicas que se encuentran en la parte debajo del parapeto, son las responsables de generar energía a través de un sistema de cogeneración de 2.130 kW, entregando electricidad y energía térmica a todos los pisos que se están en la parte inferior de la torre. Adicional a esto, un tercio del terreno se convertirá en un espacio verde con paisajismo que enfría al edificio. En otras palabras, todas las medidas sustentables que se han tomado para la construcción de la torre de Shanghái ayudarán a reducir la huella de carbono a 34.000 toneladas métricas por año. Su hotel de 258 habitaciones, ubicado entre los pisos 84 y 110, también incorpora un museo, y los subniveles de la torre proporcionan espacios de estacionamiento para 1.800 vehículos. El sistema de transporte vertical fue diseñado por un consultor estadounidense, Elliot Williams Consulting Group, trabajando en estrecha colaboración con los equipos técnicos y de diseño de Gensler para crear un núcleo altamente eficiente, Elliot creó un sistema de ascensores en el que los pisos de oficinas se atienden a través de cuatro vestíbulos elevados, cada uno con elevadores lanzadera de dos pisos. Las zonas locales son atendidas por ascensores de una sola plataforma en toda la torre y la plataforma de observación en la parte superior de la torre hay tres elevadores lanzadera de ultra alta velocidad. Uno de los tres ascensores lanzadera instalados viajaba a 1230 metros por minuto, el equivalente a 73,8 kilómetros por hora la velocidad más alta jamás alcanzada por un ascensor de pasajeros instalado en un edificio en funcionamiento. El nuevo gigante asiático es una esbelta estructura vertical de forma cilíndrica, sobre la que se superpone una doble piel vitrea. La capa exterior del revestimiento se enrosca sobre sí misma para ofrecer una menor resistencia a la acción del viento, al tiempo que dota a la torre de su característica apariencia. Además, este sistema de doble fachada también sirve para crear una cámara de aire entre las dos capas que funciona como un aislante térmico pasivo y suaviza los efectos del duro clima de Shanghái.